en las calles aledañas al estadio suena fuerte esa música que combina el bullicio con la melodía, la alegría, la esperanza y la ilusión. Ya llega la gran semifinal de la Euro. Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer estar de este lado de la pantalla para saludarles a ustedes que están del otro lado. Junto a Mario Alberto Kempes, compartiendo pantalla, como siempre, soy Fernando Palomo. Bienvenidos a EA Sports para llevarles la semifinal de la Eurocopa 2024. Buen fútbol, pero sobre todo, grandes emociones que serán parte del menú principal de esta fantástica mesa. Países Bajos enfrentará a Inglaterra. La verdad, Fernando, que me cuesta creer que ya estemos en esta etapa final, semifinales de la Eurocopa 2024. Cuatro equipos que se van a jugar, deportivamente hablando, la vida para llegar a la final. Así es como salta la cancha Países Bajos. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Vamos con los 11 titulares de Ingalán, Inglaterra. Hoy en el arco estará Jordan Pickford. Bellingham saldrá con Declan Rice en la mitad. Un solo punta, Harry Kane. Se pone en marcha el juego, comienza el espectáculo. Inglaterra, madre. La tiene Bellingham. Phil Foden. Kane. Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. Cuando de extremo se trata un exponente con las aptitudes de Gapco, siempre suma puntos de entrada para ganarse un lugar. Parece que tuviera un cañón en lugar de una pierna. ¡Qué fuerte le pega! Me gusta esta jugada. ¡Clara oportunidad! Una muy buena tapada del arquero. El despeje para mandar lejos el balón. Se viene Ake. Corner que no va a ningún lado. John Stones. Kieran Trippier. Jude Bellingham. Ese es de Kane. La tiene Bellingham. No se escucha desde acá, pero parecería que los jugadores le están diciendo al rival: vení, presiona, dale, quiero que me presionen, apúrate. Y transporta la pelota y en terreno rival. Recuperó muy bien la pelota y mira dónde.
Es bueno el intento, no se le va. Ha recuperado muy bien, valiente. Hay mucho verde por delante. Este bueno, parece bueno y está mano a mano. ¡Qué desperdicio! Era un gol clavado, una pena que lo han errado. Phil Foden. Kieran Trippier. Kane con el balón. Ha llegado muy bien esa intervención. Llueve el córner al centro del área. No tuvo contemplación para reventar esa pelota. Bárbaro el anticipo. Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene, se viene. Ojo que esta puede ser. Tapa el arquero y sigue. Ahí no vas, hasta ahí no vas, llegó el peligro. Frente a Alexander Arnold. Ese es de Kane. Alexander Arnold. Ese es Kane. No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Menos mal que no me gustan las estadísticas, ¿no? Porque si no te diría, ataque de los equipos, cero. Jugando la pelota, cero. Que no se van a casa. Pase profundo. Y esa jugada es cosa del pasado. Han logrado un tiro libre con esta falta. Buen despeje para quitarse de encima el peligro. Ahí va Cody Gakpo. Rechaza bien el peligro el arquero. Levanta la pelota. Ahí le queda y puede ser buena. Hasta parece fácil con un arquero así. Bueno, mover la pelota otra vez desde el córner. Se viene el tiro de esquina al área. Y ahí se viene el rechazo. El árbitro que nos dice que se ha terminado la primera parte. Arrancamos todo iguales de nuevo en la segunda parte. Saca la saca nomás. Kane. Cambian de posesión. Tiene opción de pase. Ahí se viene Memphis. Ahí se queda con la pelota. Hay opciones de contra. Ahí se viene Memphis. Si lo clava, lo gana. Tremenda intervención.
Hay muchísimo espacio para Inglaterra. Decide cortar al interior. Bien, arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero. Mucho mejor el arquero. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Al córner al área. Despejando la bocha. Maravilloso el bloqueo. No puede mantener la pelota en juego. Han retrocedido muchos metros. Están casi que gritando para que les ataquen. Van Rijk que corta bien el centro. Y si se lanzan a contraataque. Punto final le ha puesto la defensa a este ataque. Alexander Arnold. King que avanza con la pelota y está invadiendo la zona que le gusta. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Wijnaldum. Mira qué bien cómo sacó la pelota. Alexander Arnold. Domina una pelota que parecía muy compleja. Atento que lo que se viene es un cambio. Ahí va a meter el córner. ¡Ahí está! El primero de esta semifinal. Vaya que queda partido, pero siempre bueno dar el primer paso. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo. Una definición de Kane, tal y como él solamente lo sabe hacer. ¿Y en qué termina? En gol para el equipo. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Memphis. El balón que sale disparado. Balón de saca. Ahí está Harry Kane. Foden con la bocha. Buena ocasión para Foden. Y será por esta tajada que este equipo todavía tenga posibilidad en el partido. Me parece que son pocas las posibilidades, pero con este arquero es muy difícil que le sigan convirtiendo goles. El córner que llega al área. Ya son dos de diferencia. Con esta semifinal puede estar liquidada. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco. Por ahora el marcador está 2-0. Quedan 8 minutos por jugarse. Cody Gakpo. Muy buen rechazo, llevaba peligro el centro. Por acá pueden arrancar en la contra si quieren. Le toca Bellingham. Tomó la pelota seca. Tiene Bellingham. Regaló la pelota a Inglaterra.
Xavi Simons. Wijnaldum con la pelota. Díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella. Bien tapado ese centro. Terminó el partido, toda Inglaterra de fiesta. Su selección está una vez más en la disputa por el título de la Eurocopa. Y Fernando, la fiesta es completa, ¿eh? Mirá que acaba de llegar a la final y ha demostrado una contundencia y una eficacia terrible este equipo. Llegan con dos goles de ventaja y esto no sé si tiene algún precedente, pero así se celebra. Siendo objetivo, Saka tuvo varios momentos claves para aprovechar durante el partido. A mí me parece que estuvo a la altura de lo que él se espera. Señores, hay que aprovechar las oportunidades del fútbol y vaya si la aprovechó.